¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Semana Cultural, donde te presentamos las actividades culturales más importantes que se realizan en la universidad. Comencemos entonces. La semana recién pasada se realizó un homenaje a los 20 años de Cayetano Brulé. A raíz de la reciente publicación de Bahía de los Misterios, de Roberto Ampuero, se realizó un homenaje a los 20 años de Cayetano Brulé, el emblemático detective que reaparece en la novela. El crítico Héctor Soto presentó el libro y luego sostuvo una interesante conversación con el autor, actual ministro de Cultura y profesor visitante de la Finisterre. Esta se inició con la génesis y personalidad de Brulé, para luego hacer un recorrido por la obra literaria de Ampuero y algunas experiencias suyas tanto en su exilio en Cuba y Alemania Oriental, como décadas después en su calidad de embajador en México. El evento contó con múltiples personalidades del ambiente cultural y además con la visita del presidente de la República, Sebastián Piñera. Bueno, y luego de ese importante evento, te cuento que el taller literario que realiza Pablo Simonetti, el cual va en su tercera versión, ha obtenido importantes premios. Inspirado en los célebres talleres gratuitos de José Donoso y la Biblioteca Nacional, la Universidad Finisterre patrocinó por tercer año el tradicional taller literario de Pablo Simonetti. Para su versión 2013, 12 alumnos fueron elegidos luego de un exhaustivo proceso de selección a partir de textos enviados por los postulantes y entrevistas con el escritor. Fueron 32 sesiones teórica-prácticas en las que dos participantes leían en cada sesión y luego sus escritos eran comentados por los demás y finalmente por Simonetti, quien siempre aportaba además interesantes referencias literarias. El objetivo del taller es apoyar a los talleristas en la creación de una obra literaria. Sus alumnos han publicado libros y el taller ya es un referente en el circuito literario. Excelente, ¿no les parece? Bueno, continuamos con las noticias en el teatro porque del 2 al 5 de enero se estará presentando Todo pasajero debe descender, dirigida por Alejandro Goich. De la mano de un increíble elenco que incluye a Bélgica Castro, Iván Parra y Juan Pablo Miranda, entre otros, la obra habla de la indiferencia con que las personas enfrentan la contingencia local y cómo el comportamiento humano puede mejorar en el mundo. No te la puedes perder, recuerda, desde el 2 al 5 de enero en la Sala Finisterre, Todo pasajero debe descender. Bueno, y tres de los 100 jóvenes líderes que destacó la publicación del Mercurio del 7 de diciembre son ex alumnos de la Universidad Finisterre. El caso más emblemático es el de Nicolás Cruz, ex alumno de arquitectura, quien es uno de los creadores de Junto al Barrio, entidad que promueve el barrio y la participación de los vecinos. La fundación, de la cual Cruz es director, ha trabajado en 50 comunidades, ha beneficiado a 7.000 familias y fortalecido a 75 organizaciones sociales. Entre estos jóvenes líderes también están Guillermo Ramírez, director de estudios de la Fundación Jaime Guzmán, y tres exalumnas de teatro de la universidad. Florencia Quincio, Fernanda García y Mara Aranda, fundadoras de la productora Maki, que ha realizado dos versiones del Festival de Teatro Goya en la sexta región, donde 6.000 espectadores vieron 12 obras. Maki ganó un Fondart y el festival se adhirió a la Ley de Donaciones Culturales. Cambiamos de tema porque te cuento que enero se viene de lujo en el teatro. La Dama Boba, dirigida por Alejandro Sivkin, se estará presentando en la Sala Finisterre desde el 9 al 12 de enero. La obra se centra en dos hermanas que se enfrentan por un amor común. Esta comedia ambientada en la España del siglo XVI es una versión adaptada del clásico de Lope de Vega que conserva la estructura en verso y el lenguaje, vestuario y ambiente de la época. No te la puedes perder desde el 9 al 12 de enero en la Sala Finisterre.
Bueno, y continuamos con el teatro porque La UP, de Marco Antonio de la Parra, se estará presentando del 16 al 26 de enero. Con Paola Volpato y Hernán Lacalle en el elenco, esta obra representa los recuerdos del dramaturgo Marco Antonio de la Parra de la noche del 11 de septiembre de 1973. La trama mezcla humor, terror y emoción en un atractivo manejo del tiempo. No te la pierdas, del 16 al 26 de enero en la Sala Finisterre, La UP de Marco Antonio de la Parra. Ya lo sabes, imperdibles obras de teatro se vienen en el mes de enero y tú no puedes dejar de verlas. Yo me despido, espero que hayan disfrutado de esta Semana Cultural. Los veo en un próximo capítulo. Chao. So much.